Bienvenidos a otro video de GH Supervivencia. Y en este caso les voy a presentar uno de los kits de supervivencia más minimalistas y pequeños que existen. El modelo es el... Ahí dice kit de supervivencia con pedernal, brújula, silbato. Es 9x1, o sea, 9 partes en el mismo kit. SKU-S5045. Si lo buscan así, con Mercado Libre, si lo buscan kit de supervivencia 9x1, les va a aparecer directamente así. Así que vamos a abrirlo y vamos a descubrir cómo está conformado. Viene en esta cajita, abrimos y tenemos dos partes que se tienen que acoplar. Tenemos la parte principal y la segunda parte que viene ya en la caja, no queda más nada. Y bueno, esta parte se acopla, se atornilla. Esto es todo metálico. Está bárbaro. Tenemos el silbato, tenemos el pedernal o ferroserio para hacer fuego. Tenemos un mini cuchillo con un destapador para bebidas, que también pueden funcionar como abrelatas y para hacer funcionar el ferroserio. Y adentro nos quedan unos espacios, no sé si se alcanza a ver. Tenemos algunos espacios y queda estanco, o sea que podemos guardar cosas acá también. Ahí está el segundo. Acá tenemos el kit de pesca, digamos, con un anzuelo y la tanza. Y dentro tenemos un peso, un plomo para que se hunda. Y acá también queda estanco, entonces podemos de los dos lados meter diferente cantidad de cosas. Esto es una punta para partir un vidrio en caso de emergencia. Y tenemos una brújula, ¿sí?, de botón en la parte de abajo del kit. Entonces, como ven, funciona. ¿Ven? Tenemos la soga también con la que sujetamos el kit a cualquier mochila o bolsillo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Después tenemos diferentes usos. Tenemos 19 por 1 porque también son la cantidad de uso que le podemos dar. Son 5 partes y además de los usos, tenemos para hacer fuego, tenemos para abrir las latas también y un filo, tenemos también para pescar. Así que es uno de los kits más pequeños, más ligeros, más compactos que podamos llegar a tener. Lo volvemos a atornillar. Y tenemos de nuevo el kit armado. Esto es así, con una punta. Si tenemos que romper un vidrio, le damos y rompemos un vidrio, o si tenemos que abrir una puerta de madera también puede llegar a servir. Y por último tenemos la parte de atrás con la brújula, que también nos puede llegar a servir en caso de que nos perdamos en alguna zona no urbana o en alguna zona
boscosa para poder orientarnos. En esa situación. Esto es todo metálico, es duro, es robusto. Vamos a probar el silbato. Suena fuerte. Suena fuerte. Así que este ha sido el video del día de hoy. Un video bastante cortito porque obviamente no estamos hablando de algo muy grande, pero si esto entra en cualquier mochila, en cualquier lugar y no ocupa espacio. La idea también de traer este tipo de elementos es economizar el espacio. Economicemos el espacio, es decir, tenemos el mini kit, obviamente con una limitación de usos, pero al tener también partes estancas, podemos guardar algodón para iniciar fuego, otro tipo de anzuelos, diferentes tipos de cosas para poder iniciar fuego también. Combustible, es estanco, queda duro, tiene unas juntas de goma. Tiene acá entre las partes metálicas y la rosca, tiene unas juntas de goma que le permite que les permite que cuando nosotros cerramos queda estanco y no entra el agua, y lo que no tenemos adentro no se sale. La soga, bueno, es una soga común, pero también nos puede llegar a servir para iniciar un fuego o para sujetar alguna otra cosa que no sea el kit propiamente dicho. A la mochila, además, lo vamos a tener seguramente en algún bolsillo. Así que tiene el tamaño un poco más grande, es un poco más grande que un lápiz o una lapicera convencional. Y bueno, tenemos también partes rugosas para tener una mayor sujeción a la hora de atornillar o desatornillar. Realmente muy bueno, muy robusto, duro, potente. Lo que escuchan estos es el plomo del kit de pesca, pero muy robusto, la verdad que increíble, y por el tamaño las cosas que nos ofrece son bastante bastante buenas. Así que bueno, este ha sido el video del día de hoy. Suscríbete si te gusta, dame sugerencias, ¿sí?, para próximos videos. Voy a seguir trayendo este tipo de elementos. Voy a también seguir trayendo mochilas, morrales, riñoneras y demás elementos que tengan que ver con el outdoor y la supervivencia. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Suscribite, comentá, compartí, con eso me ayudas un montón. Esto ha sido GH Supervivencia. Hasta el próximo video.